Es viernes, 7 de la noche. ¿Saben a dónde están sus cómics? Espero que sí, porque no se pueden perder. Pero donde más están es aquí en Comic Factor, porque en Comic Factor les presentamos todo lo que podamos sobre cómics. Entonces, bienvenidos a una noche más, a un viernes más. Puertas al fin de semana y a puertas a las cosas más divertidas del mundo, los cómics. Entonces, antes de seguir, mi nombre es Malcolm y también con ustedes está. Yo, Hatsu Montero, y bienvenidos a un programa más de Comic Factor CR. Transmisión simultánea todos los viernes 7 de la noche, el canal de YouTube de Comic Factor CR, nuestra página de Facebook y el canal y la página de Voces por Media Calle, que por cierto, acuérdense que tiene programación variada para todos los gustos. Y pues les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores y a todos los birnautas que nos acompañan, que nos acompañan siempre todos los viernes. Y hoy pues tenemos un programa muy especial porque tenemos parte 2, o por decirlo de alguna manera, continuación del tema de la semana pasada, solo que esta vez vamos con un giro de 180 grados. Que hoy sería, la semana pasada hablamos de mejores adaptaciones de un personaje cómic en el cine. Y hoy vamos a hablar de los peores, o los que por lo menos para nuestro gusto o disgusto, como lo quieran ver, son los peores personajes adaptados del cómic al cine. Ah, eso sí. Entonces, como siempre, ¿verdad? Como hicimos la semana pasada, queremos escuchar también sus comentarios, ¿verdad? De una vez, para ustedes, ¿cuáles son las peores adaptaciones que hubo en el cine de cómics? ¿Verdad? Pueden ir ahí compartiendo de una vez sus comentarios, ¿verdad? Y bueno, y obviamente, como dijo Johansson, lo vamos a estar obviamente compartiendo nuestra lista, ¿verdad? Que puede ser que estén de acuerdo, porque hey, yo creo que algunos ya son universales, creo que mucha gente coincide, que de hecho fue lo que nos pasó también, porque nosotros estuvimos viendo nuestras, o sea, nosotros opinamos y nosotros antes del programa nos reunimos y vimos y de ahí sí coincidimos en algunos. Entonces, de ahí, al rato ustedes también pueden coincidir, pero cualquier cosa, queremos escuchar sus comentarios. Bueno, aquí están ya los primeros que van llegando, como siempre, a acompañarnos. Aquí está Manuelito, que ahí viene y nos saluda. Bienvenido, Manuel. Hola, ¿cómo vas? Bienvenido. Y ahí dice que él es Manolo Cabeza de Huevo. Y Bueno, también ya. Manolo, Manolo. Cabeza de Huevo. Y ahí apareció nuestro querido Monestel. Dice, ¿cómo eran, muchachos? Qué bueno. Malcolm X y Joja. Qué buenos esos muñequillos, esos iconos. De antes de los nuevos que salen en el WhatsApp. Que por Ah, cierto, mira. ¿sabes a qué me recuerdan? Ajá. Dice Manestel que dice, yo dejé el mío desde el viernes pasado, jeje. Vieras que esos muñequillos me recuerdan, tal vez si alguien la vio, o si no, por una recomendación, es una película que vi en Netflix ahora, de hecho la vi en Semana Santa, se llama Thunder Force, es cómica, es de superhéroes, pero es con Melissa McCarthy y Olivia Spencer. No es una película Así. seria. En realidad no es una película seria, pero es muy divertida. Entonces, si quieren pasar el rato con una película, digamos, de superhéroes y no tienen problema en ver una película que los haga reír de manera incluso hasta un poco ridícula y trata el tema de los superhéroes, se la recomiendo. La película es bastante divertida. Bueno, a mí me gustó por lo menos. Bueno, hay una recomendación entonces de cine para este fin de semana. Por lo menos para que pasen un poco el rato por ahí. Está en Netflix, ¿verdad? Si no me equivoco. Está en Netflix, ¿sí? Sí, Correcto. me parece que la había Y visto bueno, ahí. otra recomendación para los que no la han visto. También ya empezó Loki. El miércoles fue el primer capítulo, Oh, que sí, está buenísimo. muy interesante. Eso sí, les cuento que no vamos a dar spoilers todavía, pero está bastante denso. Yo quiero verlo una segunda vez. Porque la verdad, el capítulo está muy bueno, pero está bastante denso. Entonces, me parece que vale la pena verlo por lo menos un par de veces para poderlo analizar y ver los detalles y ver todo ese montón de easter eggs que nos tienen acostumbrados en las series. Ah, sí, fijo. Sí. Pero no se preocupen, no se preocupen. Yo sé que están pensando en si vamos a hablar sobre Loki. Tranquilos, porque ya saben que sí lo vamos a hacer, ¿verdad? Ahí lo estaremos anunciando.
Ahí listo. Todos vamos a poder hablar. Y sepan que, verá, cuando hablemos de Loki, hay spoilers. No hay quite. Entonces tienen que ponerse en el día. Véalo, véalo todas las semanas. No se lo pierdas. Son 6 capítulos y termina el 16 de julio. Perdón, el 14 de julio. Entonces, no se lo pierda. Dice Rafael León, que bueno, ya llegó. Bienvenido, Rafa. Y dice, sí, se me hizo un desmadre cuando trataron de explicar lo de los Eternals con Loki, que es Loquitico. Ay, de verdad, sí que es que explicar lo de los Eternals era complejo, porque sí. Es una historia compleja. Y para mal de pero yo realmente no conocía mucho los personajes, entonces es más difícil explicarlo así. Pero sí, es complejo. Y el de Loki, sí, yo creo que es tratar de conectar la historia que veníamos viendo en el MCU y ahora ver esta serie, te quedas ahí como, pero ¿cómo, de qué va, cómo va? Entonces es como complicado, ¿verdad? Pero bueno. Sí, yo siento siento que vale mencionar para reforzar un poco lo de Rafa, es que Marvel cuando, digamos, vamos a ver, Marvel es muy tuanis y todo lo que quiera, pero Marvel tiene un lado oscuro tan enredado, pero tan enredado, y precisamente yo siento que esta fase 4 están comenzando a tocar ese punto, están comenzando a tocar esos aspectos del universo cuando se ponen ya más a nivel cósmico, ¿verdad? Ya profundizan más lo que es magia, lo que es viajar por el tiempo, todo ese diferente tipo de aspectos, yo creo que ya están tocando puntos muy, muy, muy agresivos de los cómics de Marvel, ¿verdad? Entonces, ahí sí, esperemos, ¿verdad?, que no se salga de control con las películas y series que vienen, ¿verdad? Simplemente que lo mantengan, no tan complejo, ¿verdad? Esperemos. Exacto, esperemos que no se ponga complejo, porque sí, bueno, que no se ponga complejo, no, complejo puede ser, pero que no lo arruinen o que no se vaya a complicar. Porque sí, ya vimos que ya pasaron, digamos, de tener eventos que pensábamos en un momento que no iban a ser de tipo cósmico, y ya ahora incluso hasta el tema de la magia la están explotando más y todo el asunto, ¿verdad? Sí. Entonces me parece que va bien hilado en tanto lo sepan mantener y no se les complique, pero no, yo no temo por eso, pero bueno, a veces al querer incluir muchos elementos se puede poner muy complejo el asunto, pero bueno, démosle chance. De momento, sí, con WandaVision lo hicieron bien y con Falcon and the Winter Soldier, a pesar de la pandemia, también, y creo que con Loki se ve bonito, se ve interesante y me parece que puede haber un buen suceso, pero sí, hay que dar chance. Sí. Bueno, ya si quieres, mal, que vamos a permíteme nada más para revisar cuántos se han conectado más al directo, porque es bueno contar con audiencia, siempre es importante. Sí. A ver. Ok, aquí veo que ya se conectaron Joira Gaitán también y nuestro compañero, bueno, Marcia, no podía faltar, ahí nos está saludando. Y Daniel Fallas también está conectado ya al directo, sí. ahí está Marcia que nos está saludando, bienvenida. Y Daniel dice que con la salida del, ¿cómo fue que dice? Con la salida de Cap de Loki, lástima que el programa de hoy no fue todo de Loki, ya que hay y hubo demasiado material para analizar. Sí, de hecho, bueno, lo pensamos en algún momento, pero vamos a dejar avanzar un poquito más el tema de los capítulos para poder dar. Ah, sí, porque así que imagínese, si el primer capítulo hay mucho que se puede hablar, imagínate con media serie, ¿verdad? Que sería como 3 capítulos o toda la serie, 6 capítulos. ¿Sabes cuánto habrá que hablar? Sí, exactamente. De horas. Tal vez a mitad de serie podemos hacer uno, cuando vayan los primeros 3, podemos hablar de esos 3 y ya después hacer el cierre de los otros. Sí, perfectamente. Sí, ahí lo vemos. Dice Marcia que presente, que si ya pasaron lista, jaja. Sí, ya estábamos esperándola para empezar el tema. Y Mariano, ¿sí? Mariano también se nos conectó, me pone buena nota más. Bienvenido, Mariano. Bueno, entremos en materia porque sí tenemos el top 5, porque tenemos menciones honoríficas. Para tratar de ir un poquito, para no tratar de durar muchísimo en cada posición, pero sí poder comentar aunque sea algo
por lo menos de cada una. Entonces, ah, sí. Bueno, vamos a empezar. Y vamos con el número uno del top de las peores adaptaciones de un personaje de cómic en el cine a nuestro criterio. Número 5. La Catwoman de Halle Berry. Horroroso. Fuera de, lo único bueno de esa película es la actriz, porque Halle Berry, preciosa en todo aspecto. Y el traje, que es un desastre, porque el traje es una porquería, deja ver mucha piel. Entonces, retomando lo que acabo de decir, de que Halle Berry es preciosa, es realmente lo único bueno de la película. Y bueno, y con el perdón de las damas que nos den, bueno, entre comillas, porque también podrán decir que el traje es muy sexista y todo el tema. Pero horrorosa la adaptación, horrorosa. Sí, o sea, no hay nada en la película que uno puede decir es una buena adaptación del cómic. O sea, la película, la forma, incluso la actuación del mismo Halle Berry, o sea, ella es una buena actriz, pero yo siento que incluso la actuación de ella, del personaje, es extremadamente exagerado en muchas ocasiones. No sé si fue intención del director o ella quiso como interpretarlo de esa manera, pero francamente hasta eso, o sea, muy exagerado en muchos aspectos. Y el personaje, digamos, a nivel de cómics, sí tiene ciertos toques, ¿verdad?, de gata, por decirlo, ¿verdad?, de felina, pero también tiene un cierto aspecto también sensual y de todo, ¿verdad?, que va aparte del personaje, entre otras cosas, pero creo que totalmente fue una exageración a todo nivel. Y de nuevo, el resto de la película no. O sea, el resto de la película nada se adapta, ni siquiera el nombre del personaje, ¿verdad? Porque ella no es Selina Kyle. Selina Kyle, correcto. Sí, no es. Y eso se llama Patience Phillips. Patience Phillips, hasta eso. Y hasta el origen, hay un origen hasta místico detrás. Un origen místico que no tiene absolutamente nada que ver, porque, vamos a ver, el personaje de Catwoman en los cómics no es una metahumana, o sea, ella no tiene poderes. Ella simplemente se entrenó. Sí, es una gimnasta, digamos, de nivel alto de todo el asunto, y ella misma se ha entrenado y tiene sus artefactos y demás, como el látigo y esas cosas que ella utiliza, pero ahí no pasa de ser una, o sea, no pasa de ser una humana común, al igual que Batman, es un personaje que se entrenó para hacer lo que es, pero acá nos la meten forzosamente como una especie de mística, digamos, como una metahumana mística que no va ni al caso. La película no tiene absolutamente nada que ver con los cómics, más que el nombre Catwoman, y no, desastroso. Y lo peor de todo es que la película contaba con buenos actores, porque tenía Halle Berry y tenía como antagonista a Sharon Stone, y al interés amoroso slash policía o detective en la película, que era Benjamin Bratt. Uh-huh. O sea, todos muy buenos actores. Todos, claro. Muy buenos actores, de buen nivel, con películas, cada uno en su palmarés, digamos, muy bueno. Y no, desastroso la película. O sea, creo que no hay mucho que hundar en la película, o sea, en cuanto a esto. Sí, no, fatal. Dice sí, Monestel, perdón, acuérdense de ir poniendo sus comentarios para leerlos, ¿verdad? Nada más quiero aprovechar para no perder el hilo de que estamos hablando de esta película. Dice Monestel que sí, que bueno, una belleza de mujer, pero sí, fatal. Y sí, él pone otro comentario que pone, interesante que en ese tiempo no había muchas películas con mujeres protagonistas y de color. Ahora sí se ve mucho. Uh-huh. Sí, en realidad fue, yo pienso que tal vez fue como eso es rescatable en el sentido que tal vez fue como esos primeros intentos. Sí. De hecho, poner a un personaje de cómic como protagonista, y ya fue de los primeros tal vez cambios de una etnia que fuimos viendo ahí en los cómics. Creo que eso también afectó que la película no gustara. Sí. ¿Algo más que quieras agregar?
No, 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 básicamente, Day, no, yo creo que coincidimos. Pero igualmente sí, como ahora dijo Johansson, Verar, ahí van dejando sus comentarios e incluso comparten también su top 5, ¿verdad? Si ustedes tienen un top 5, también pueden ir compartiéndolo ahí en los comentarios. En algún momento lo podemos hasta mencionar y de todo. Pero ahí, bueno, ahí podemos seguir entonces nosotros con la lista nuestra. Si quieren aportar de verdad su top 5, háganlo, porque mira, me parecería interesante si alguno quiere hacerlo. ¿Y saben por qué? Porque la semana pasada que hicimos el top 5 de las mejores adaptaciones, es así como que uno dice, sí, este definitivamente, hay como, uno siempre tiene como ese top 3, pero donde te pones a ver, te das cuenta que hay una cantidad bastante amplia de buenas adaptaciones. Y aquí en este caso pasó lo mismo. Ya yo tenía mi top 3 así, definido. Pero después me acordé de uno que no lo tenía en mente hasta que, mal como lo menciono yo, tiene razón. Este es mi número 2, ahora lo van a ver. Bueno, nuestro número 2, porque lo escogimos en conjunto. Pero después nos pusimos a ver y hay cualquier cantidad tan desastrosas que uno dice, no, es de no acabar. Pero bueno, Así como es, en continuamos serio. entonces. Puesto Vámonos. número 4, el Cuatro. Parallax de la película de Green Lantern del 2011. Había duda. Valga la aclaración de que en esa foto ahí se está fumando a Hector Hammond, que era el otro villano o antagonista de la película, que acompañado de Parallax era otra pésima adaptación de un personaje de cómics. Pero en este De hecho. caso, porque me encontré esa foto, hago la mención. Tal vez como una mención honorífica a una a Parallax, pero la adaptación de Parallax, horrorosa, o sea, horrorosa. Terriblemente, para los que han leído cómics de Green Lantern, o por lo menos tienen la referencia de Parallax, y si no saben quién es Parallax, búsquenlo ahí en Google y les va a salir. Parallax es una entidad de energía que tiene forma de insecto, y es la entidad del miedo. Esto no tiene Del forma de miedo. insecto ni de nada, es un guardián del universo deformado, hecho una nube amarilla con negro que parecía una nube de smog. Yo me imaginaba como una nube de las que Le Coloco había hecho, cobraban vida y que andaba ahí por todo lado haciendo feo, pero no, infumable esa adaptación. Más bien en momentos parecía excremento. Hay un momento que parece excremento cuando está flotando sobre un planeta. Es una cosa horrible. Pero en fin, de hecho nosotros hablamos. ¿Sabes qué me acaba de decir ¿Ah? mi esposa? ¿Qué? No sé, parece que te está escuchando porque lo dijo y creo que no, porque venía saliendo del cuarto y lo dijo, me dice, Parallax es un enema. Okay, sí. Pero ¿Ves? me dio gracia porque salió del cuarto y hace, Parallax es un enema. Y justamente vos estabas diciendo que parecía una pelota como de caca, entonces me hizo mucha gracia porque dije, piensan exactamente igual. Es que en serio, sheesh. Pero en fin, sí, de hecho, nosotros, nada más para que sepan, hace unos capítulos atrás, nosotros hablamos en uno de nuestros retros, hablábamos sobre la película de Green Lantern, este de Ryan Reynolds, donde sale este Parallax que ven ahí. Entonces, si quieren ver un poco más nuestra opinión, quieren escuchar un poco más nuestra opinión de la película y de estos personajes, pueden ir a buscar ese video que ahí lo tenemos en YouTube. De hecho, ahí lo pueden encontrar súper fácil, ¿verdad? Entre la colección de videos que tenemos en nuestro canal. De Pero hecho, sí. aprovechando, no voy a hurgar en eso porque ya mencionaste que ahí está el video. Si quieren ir a ver el video, pueden ir a verlo. Porque aquí Gustavo Calo pone que Linterna Verde, el peor, me imagino que se refiere a la película, supongo que debe ser la peor. Y él pone que qué asco, me imagino que se refiere a la película. Monestel pone que toda Oye, se esa parece a película, excremento. de hecho, sin embargo, yo les voy a decir algo, pero no lo voy a, porque no es el tema del video. Pero la película sí, sí es mala, pero tiene elementos rescatables. De hecho, si quieren ver nuestra opinión, pueden ver el video que Malcolm acaba de mencionar. La película del todo no es, o sea, vamos a ver, la película puede ser que sí, al final no tuvo el efecto que se quería, pero la película del todo no es mala. Tiene algunas Tiene cosas sus rescatables. cosillas. Lo que pasa es que si lo ponemos en un, tampoco vamos a defender lo indefendible. Si hacemos una balanza y ponemos una balanza
los pros y los cons, tal vez hay más cosas negativas. Y eso es lo que termina dando el traste en la película. Pero que tiene cosas buenas y rescatables, tiene algunas. Tal vez depende del lente con el que se mire. Pero bueno, invitados para que vean, busquen el video si les interesa. Sí, y ahí pueden retro, también dejarnos los comentarios, que ahí nos llega la notificación y podemos ver qué opinan ustedes. Por favor, dejen los comentarios. Dice Mariano Rodríguez que la mole de los Cuatro Fantásticos, fatal. Mariano, buenísimo si me dijeras de cuál película, porque nosotros tenemos un criterio ahí dividido con el tema de las películas de los Cuatro Fantásticos. De hecho, ahora lo vamos a mencionar. Vale mencionar que los Cuatro Fantásticos, películas live action, existen tres versiones, cuatro películas en total. Entonces, ¿sería cuál? Correcto. Dice Daniel que, bueno, que la película de Linterna Verde que es mala, que lástima que no han hecho nueva. Sí, para tratar de rescatar la franquicia hay que esperar a ver Correcto. Si van a sacar la de Green Lantern Corps. Dice que a la historia le falta contundencia y algunas animaciones malas. Sí, es cierto, son parte de los elementos que tiene la película, que coincidimos totalmente, son parte de los problemas. Uh-huh. Y dice Mariano que sí, muy mal Linterna Verde, lástima porque el personaje de Siniestro me pareció que tenía futuro. Mira, no solo el personaje de Siniestro, en realidad para mí Hal Jordan es el mejor Linterna Verde, o sea, a mí me encanta Linterna Verde, es mi personaje favorito de DC, en realidad es mi personaje favorito, y la verdad, para mí fue un desaire totalmente la película. Dice Mariano que lo de la mole es la de las primeras que sacaron, me imagino que deben ser las dos que sacó Fox, donde sale las Chris Evans. Las dos que sacaron. Sí, pero para la tecnología de ese tiempo creo que era la única manera de hacerlo, con el disfraz de piezas que le pegaban al personaje. Bajaba los costos. Sí, correcto. Pero bueno, continuamos entonces, si quieres, Mal. Número 3. Pues. Preséntalo vos, Mae, porque esto es una porquería. Mae. No sé, Mae, si se le puede llamar Deadpool o qué, pero me da en duda realmente quién diablos es este Mae, ¿verdad? Pero definitivamente Deadpool de la película de Origins, el de Wolverine, ¿verdad? La película en sí, de donde nos cuenta la historia del origen de Logan, de Wolverine, cómo fue que él incluso hasta pierde la memoria de todo, ¿verdad? ¿Cuáles son sus inicios y de todo? Y nos presentan a un Wade Wilson, que resulta ser que... Mis ojos no. ¡Qué bueno el comentario! Mae, sí, o sea, nos presentan un Wade Wilson que al principio parecía que sí, mae, ese es el Deadpool que uno conoce, pero había que ver la transformación, y nos dan esto, es esa cosa, ¿verdad? Un mae que hasta ni boca tiene y no habla, una de las características más importantes de Deadpool, así como, mae, ¿qué? ¿Verdad? Ni siquiera traje tenía eso en su cuerpo. Bueno, acaba de salir del experimento, pero mae, ¿es en serio? ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que vos decías eso que dijiste ahorita, que le sellaron la boca. Sí, yo no sé si fue el director o el guionista, definitivamente no hizo la tarea y no se dio cuenta que el personaje se llama A Merc With A Mouth, que significa mercenario bocón, o como le llaman en España, es de las pocas traducciones españolas que me gustan. Le llaman el mercenario Bocazas. Me parece que queda muy acorde. Y me hace gracia, porque valga la aclaración, y con el respeto lo digo, porque tengo amigos españoles muy queridos y los respeto mucho, pero las traducciones españolas a veces son del asco. Por ejemplo, en lugar de Luke Skywalker le ponen Lucas Trotacielos. Terrible. Y en serio. ¿Nunca la habías escuchado esa? No. Bueno, más bien, así, igual como literal, lo puso ahora Rafa, está encima de mis oídos. Sí, también, literal. Hay traducciones españolas demasiado, no sé, terribles. Sí, no, pero sí, el mercenario Bocazas, no. Pero el mercenario Bocazas me encanta. Y acá le quitaron el elemento más importante. De hecho, eso es lo peor de la película. Eso es lo peor del personaje, porque al principio de la película nos presentan un Wade Wilson bastante acorde. Yo ahí, de hecho, cuando uno ve esta película y ya después ves las de Deadpool,
te das cuenta que Ryan Reynolds sí nació para interpretar a Deadpool. El tipo es un fan del personaje y lo analizó súper bien, pero ya el personaje con, digamos, el superhéroe, por decirlo de alguna manera, como tal, de ahí no, se pasearon en todo, hicieron una versión nada que ver, que le mezclaron poderes, que ni siquiera tiene que ver, nada que ver con el personaje, o sea, no, hicieron, fue un desastre, totalmente. Sí, inventaron otro personaje totalmente diferente. Sí, de hecho, no, ve que interesante, bueno, acá los comentarios obviamente están de acuerdo con nosotros, Daniel pone que, jaja, terrible ese personaje, Manuel pone Deadpool y pone las boquitas ahí vomitando, y después pone que por dicha lo corrigieron, bueno, lo arreglaron, y Mariano pone que pésima esa versión de Deadpool, mejor hubieran inventado otro personaje, Arma X, combinando todos los poderes de todos. De hecho, yo creo que eso hubiera sido lo mejor. ¿Sí? Si hubieran hecho eso, tal vez les hubieran criticado de que, oh, inventaron un personaje que nada que ver con los cómics, se pasaron las historias de los cómics por allá, no le, ¿verdad? Pero hubiera sido menos malo. Hubiera sido malo, pero hubiera sido no tan malo, porque hubiera sido un personaje X que alguien, que el mismo director o los productores hubieran dicho, de pues inventamos un personaje para la película y ya está, no pasa nada, simplemente. Pero no, tenía que ser Deadpool, o sea, se pasearon y en todo. Y un personaje tan querido, es que, ay, hasta eso. Sí, ¿no? Eso, un personaje casi que de los favoritos, un personaje que, sí, que mucha gente lo quiere, porque realmente vemos que Deadpool realmente ni siquiera es un héroe, él es un antihéroe, pero es muy divertido, o sea, súper divertido, súper ocurrente, y que es muy popular en realidad, es súper, súper popular, de hecho es del universo de X-Men, creo que es uno de los personajes, si no el más querido, es uno de los más queridos, junto con Wolverine. Uh-huh. Correcto. ¿Algo más que quieras agregar de esa vomitiva adaptación del Mercenario o Casas? No, mejor no, porque en serio me puedo vomitar aquí. Y no quiero ensuciar el teclado. ¿Sabes qué fue una de las cosas que me pareció? Ya de por sí el personaje, o sea, la adaptación del personaje era terrible. ¿Y sabes qué fue una de las cosas que me pareció peor? O sea, que yo dije, esto no tiene sentido, pero ni, o sea, no hay por dónde agarrarlo. Cuando le cortan la cabeza, que por cierto ahorita ni me acuerdo cómo le cortaron la cabeza, porque se supone que el esqueleto era de adamantio. Bueno, en la buena teoría sí, adamantio con adamantio se corta, pero bueno. Que le cortan la cabeza y que la cabeza va girando y sigue disparando los rayos ópticos. Y ahí es donde se va todo, o sea, se destruye aquella, que es como una especie, no me acuerdo si era como una caldera o algo. De no, o sea, fatal. O sea, eso tampoco tenía, no, o sea, no tenía nada de sentido. Sí, no. La película totalmente no tenía ningún sentido en absoluto. Para nada. Sí. Bueno, lleguémosle, entonces. Número dos. Bueno, para los que no saben, es que Malcolm, vos sos mitad colombiano, ¿verdad? Más o menos, ¿no? También, soy mitad colombiano y mitad tico. Sí, ah, bueno, nacido en otro país, para rematar. Bueno, ensalada. Número dos, pues. Decilo vos, porque yo no puedo. Había que condenarlo, la verdad. Y más o menos la semana pasada estuvimos hablando un poquito de esto, cuando salió el tema de Daredevil. Había que mencionar Elektra, sin duda. Que, francamente, ¿sí? Yo solo me he quedado dormido dos veces en el cine. Una de esas veces fue viendo esa película. Y no lo logré. O sea, hay películas que yo he dicho, la película es mala, pero la vuelvo a ver. O tal vez hay cosas que no me gustan, pero la vuelvo a ver y se convierte en un placer culposo. Esta definitivamente no es una de esas. No, definitivamente. No es una película que uno podría volver y volver a verla, ni siquiera como que, mae, tiene algunas cosas buenas, ¿no? O sea, hay algo que no funciona, ¿verdad? Y yo a lo personal creo que aparte de la historia de la película como tal, yo también digo que un problema es la actriz, ¿verdad? Porque yo no siento que ella, de ninguna manera,
representa lo que es Elektra en realidad de los cómics, ¿verdad? En ninguna manera. Y incluso es uno de los problemas que yo siento que tiene este personaje, Elektra, Nachois, Nachos, Nachos, nachos. me cuesta pronunciarlo. Pero, en fin, o sea, el problema de este personaje, yo creo, digamos, el problema de cómo nos presentaron el personaje, es que yo siento que mucho fue. Tal vez la actriz, no sé, muy, yo siento muy tiesa en sí comparado a la versión tan explosiva y tan energética que uno normalmente ve en los cómics. Aparte de eso, digamos, uno de los factores que yo siento que también afectó la película de Daredevil, la de Ben Affleck, ¿verdad? Que es que entre la forma que nos presentan el personaje con la forma que nos presentan a Deadpool, ¿verdad? Ay, perdón, Deadpool, Daredevil, o sea, como que no hay química, no se siente química. Y yo pensé que tal vez era eso, tal vez era solamente la película, pero cuando sale Elektra, uno dice, no, ma, el problema es más que todo Jennifer Garner, como la manera que ella lo interpreta, es que simplemente uno no siente que es Elektra en ninguna manera la versión del cómic. Definitivamente se pierde totalmente la noción. Y de nuevo, ¿verdad? El resto en sí de la película y de todo, uno dice, no, ma, definitivamente no calza con los cómics. Vos, no sé, Sí. yo sé que te quedaste dormido, pero algo te recordaste a la película. Me acuerdo que el antagonista tenía tatuajes y los pinches tatuajes supuestamente eran como mágicos, entonces salían del cuerpo y eran como avatars, rarísimo, era una cosa horrorosa. Y vamos a ver, vamos a ver, voy a leer un par de comentarios antes de decirlo porque tiene que ver con esto, lo que voy a mencionar. Dice Llega. Daniel, ¿qué dice Daniel? Electra, jaja, muy guapa, pero no para ese personaje. Y lo otro Amén. que pone Rafa, que pone, ah, pero esa actriz no me la maltraté mucho. Vamos a ver, a mí Ahí está. personalmente me encanta Jennifer Garner, me parece una mujer hermosa, siempre me pareció que es de las mujeres vamos a ver, que es como el tipo de mujer que a mí me llama mucho la atención, pelo oscuro. Y ella tiene un cuerpo espectacular, tiene excelentes piernas, es muy linda. Pero yo nunca, vamos a ver, tal vez yo no sentía que era para Elektra. Yo te decía ahora que, por ejemplo, cuando la presentan en Daredevil, uno siente como forzada la relación de ellos, ¿verdad? Pero bueno, la película, tal vez por el metraje que tenía y todo, tal vez uno lo sentía como que era el inicio de Elektra, la primera presentación del personaje. Entonces, tal vez por ahí uno podía decir, bueno, son los inicios del personaje en la película, y cuando ya anunciaron la película Elektra como tal, uno decía, bueno, tal vez acá sí nos presentan ya el personaje más desarrollado y todo el asunto, pero no hubo forma de calzarlo en la película, no hubo forma de desarrollarlo que uno dijera, me hace sentido, o me gusta, me atrapa, no, o sea, no había manera alguna, yo creo que de digerir la actuación. Ahora, el problema, vamos a ver, el problema tal vez no sea necesariamente de la actriz, ¿verdad? El problema es muchas veces la adaptación del director, porque acordémonos que el actor hace lo que el director le diga. Ahora, también puede ser que el actor no nazca para ese papel, porque hay actores y Eso vamos a podía ver, decir. porque, por ejemplo, digamos, el caso de, no es el caso de una mala adaptación, sería más bien el caso de una mala película o una mala trama. Iron Man 3, de tenés al mismo actor, al mismísimo Robert Downey Jr., que ya es el Iron Man por excelencia, pontificado ¿verdad? Sí, pero vino Shane Black, el director, y se paseó en la película. O sea, hizo una adaptación nada que ver. Pero no fue la adaptación del personaje, sino era la trama de la película. Yo siento que aquí tal vez fue una combinación de las dos cosas. La visión del director era mala. O la visión del estudio, porque también no era solamente el director, era el guionista. Y aparte de eso, la actriz, por buena que fuera, no tenía el perfil para ser Elektra. Fuera de tal vez su físico, Eso también. pero nada más. El problema creo que también fue que a ella la escogieron, porque si te acuerdas mal, y si se acuerdan ustedes, si son contemporáneos, en ese tiempo ella era la protagonista de una serie que se llamaba Alias o Alias. Sí. Era como de una espía y también que ella peleaba y todo el asunto. Y si mal no recuerdo, fue gracias a ese papel de Alias que ella la escogen para hacer el papel de Electra.
pero no le alcanzó. Pero son personajes distintos a la vez. Son personajes que tienen su diferencia, realmente, no es lo mismo. Y es que yo coincido mucho con eso, o sea, ella es una excelente actriz, o sea, ella ha salido en unas películas que son buenísimas, ¿verdad? Pero el problema es que yo siento que ella no nació para un rol como estos, como este tipo de personaje. Sí, de hecho, qué interesante. Ahorita puso Rafael un comentario que yo creo que va de la mano con lo que vos acabas de mencionar. Que ella pone nada que ver con cómics, pero pero buena la película de ella con Mark Ruffalo, la que se llama, debe ser la película que se llama 13 Going 30, que es buenísima, a mí me encanta, es Esa una es de mis buena. películas favoritas de ella. Pero vamos a lo mismo, Sí. ella para ese tipo de personajes le queda perfecto. Exactamente. Es que no todos los actores nacen para todo tipo de películas. La verdad es eso. ¿Verdad? Aunque como actores debieran, obviamente, interpretar diferentes roles, debieran adaptarse, ¿verdad? Depende. Pero lamentablemente se ha visto que algunos actores no. Y también hay otros actores que tal vez no sea el caso de Jennifer Garner, pero sí, por ejemplo, en nuestra lista, por lo menos a lo que estuvimos viendo, hay actores que simplemente no se metieron en el rol. Simplemente actuaron ellos como ellos y no ellos como el personaje que tenían que interpretar. Y ahí el director no hizo nada. De, tuvo que haber hecho algo. Hubiera dicho, mae, ponete las pilas. O sea, el personaje es así. Tenés que actuar de esta manera o reaccionar de tal forma. No como vos al día a día, ¿verdad? En su día cotidiana. No, mae. Entonces, yo siento que tal vez de no, ella simplemente no nació para un rol como para Electra. Y lo feo es que lo interpretó dos veces, ¿verdad? El personaje. Pero de. Sí, y es que, exactamente, y es que también creo que ahí va de la mano lo que vos decías, que por ejemplo, tal vez los actores en esos tiempos de pronto no hacían la tarea. Es que hoy día, por lo menos vos ves, me acuerdo que por ejemplo, cuando a Brie Larson le anunciaron que iba a ser Captain Marvel, ella se puso a leer, creo que fue en su Instagram, puso una foto de que ella estaba leyendo como los cómics esenciales de Captain Marvel, Cual está bien. por ejemplo. Que a mí me parece que le salió muy bien, porque hay escenas en las que Captain Marvel, o sea, la tipa es súper petulante y así es en los cómics. Entonces me parece que algo aprendió de leer los cómics. Y lo mismo ha pasado con otros actores. Yo creo que en el tiempo que salió esta película no se daba para tanto. Tal vez un actor como Ben Affleck, sí, porque me acuerdo que él sí se declaró un confeso seguidor de Daredevil, que tenía sus cómics y sus cosas. Pero tal vez una como Jennifer Garner, no. Tal vez ella simplemente fue como. La escogimos y esto es lo que tienes que hacer. Y el director le dijo, vamos a hacer esto, lo vas a hacer así, etcétera, etcétera. Y Exacto, ahí fue. puede haber Entonces sido también. yo siento que el problema fue el estudio, en realidad. Sí, puede haber sido, sí. Dice Mariano que dicha que él no ha visto esa película Electra. No, ni la vea, madre, no pierda ni el tiempo, ni la busque. Y pone que comentario aparte, que si vimos que Netflix va a sacar una nueva serie de He-Man mejorada y que sea bastante interesante. Buena. Dice, tengo entendido que va a ser continuación de la de los 80s y que se llevaron un análisis de esa. Podemos considerarlo para hacerlo. Acordémonos que He-Man es un personaje de cómics. DC es el que tiene los derechos, ¿verdad? Los derechos. Igual que No, Thundercats. además, si no me equivoco, la voz de Skeletor no es Mark Hamill. No sé, pero sería buenísimo. Y es más icónico a nivel de lo que es interpretación, bueno, del Guasón, ¿verdad? Para DC, más Claro, icónico, ¿verdad? totalmente. Bueno, entonces antes de llegar al número uno, porque este fue, entonces vamos a ver, posición número 5, dijimos que la Catwoman de Halle Berry, posición número 4, el Parallax de la película de Green Lantern del 2011, posición número 3, Deadpool, pero la versión de la película X-Men Origins Wolverine, número 2, Elektra, ¿y cuál será el número 1? Bueno, ahorita se los vamos a contar. Vamos a hacer unas cuantas menciones honoríficas. Dice Mariano que sí, que Mark Hamill es la voz de Skeletor. Aquí me lo está Nice. confirmando. Sí. Genial. Buenísimo. Entonces, vamos a ver algunas menciones honoríficas que tenemos, porque lo que les decía, hay tantas, cuando uno se da cuenta, hay tantas adaptaciones malas, y aquí son algunas que tenemos, no son todas. Pero bueno, vamos a mencionarlas, aunque no están en el top 5. La primera mención honorífica. El Two-Face de Tommy Lee Jones en la película de Batman Forever. ¿Qué se puede Si no, hacer? si, si no, te, mira,
Voy a lo mismo. Esta película tenía un excelente elenco, pero la idea de la película, no sé. Pero todavía esta película era un poquito rescatable, tenía algunos elementos rescatables, algunos, poquitos, pero algunos. Pero la versión de Tommy Lee Jones del Dos Caras me parece la peor de todas. O sea, aparte que le cambiaron la etnia al personaje, que para el tiempo en que lo hicieron, me parecía un desacierto, porque acordémonos que en los cómics Harvey Dent es moreno o mulato. Si bien es cierto, Aaron Eckhart en la versión de Christopher Nolan no es obviamente moreno, es blanco, pero es un nivel aparte, ¿verdad? Pero la versión de Tommy Lee Jones sí me pareció, a mí no me pareció agradable, la verdad. A mí lo que me afecta es el traje. ¿El qué? El A mí me traje. afectó entonces y aún hasta la fecha. Sí, es que, o sea, puedo entender que es como que tiene dos caras, tiene dos personalidades, ¿verdad? Uno, o sea, uno que es él, ¿verdad? El Harvey Dent propiamente y el otro ya el explosivo, el loco, el asesino, ¿verdad? Parte de, obviamente, producto del accidente que él sufrió, que él se da esa doble personalidad que el Mae sufre, pero creo que se les pasó un poco la mano, porque ni siquiera en los cómics jamás hubieran hecho de esta manera, ¿verdad? Aún así, usted sabe que, ahora bien, la versión que sacaron en El Caballero de la Noche me parece mucho mejor y con mucho más sentido, ¿verdad? Mucho más realista incluso, aunque no sigue totalmente la versión del cómic, pero tiene mucho más sentido. Pero esto, yo dije, Mae, se ve demasiado fábula, ¿verdad? Y no Sí, calza muy fatal. bien con cómics a veces, ¿Y pero ahí. sabes qué es lo peor de todo? Que si, para los que no se acuerdan, lo que son las películas de Batman, Batman Returns de Tim Burton, Batman Forever y Batman y Robin son una cuadrología. Se supone que es la misma continuidad. Y si se acuerdan, en la primera, no me acuerdo si Trataron. en Batman Returns, pero en la primera sale Harvey Dent, Esa es la primera, interpretado por ¿sí? una. Es en la primera, ¿verdad? Sale un actor que interpreta a Harvey ¿Sí? Dent, que es moreno. Billy Dee Y a, Williams ajá, es el correcto. actor. Y ahora, y en esta tercera película, ya cambiaron el actor. O sea, es que el problema es que en el momento en que se fue Tim Burton, lo siguieron, o sea, siguieron haciendo eso, o sea, siguieron con el mismo proyecto, pero ya cambias de director, cambias elenco, cambias todo, o sea, es una fatalidad. De hecho, el único personaje, o más bien, el único actor que repite su rol en todas las cuatro películas es el, que ni me acuerdo el nombre del actor, pero es el actor que interpreta a Alfred Pennyworth. Es el único que está en las cuatro. Ah, ¿Correcto? no, él y el actor que hace de Ah, Gordon. de Jim Gordon, correcto. Sí, es cierto, ellos Sí, dos. son Ellos dos los son los únicos únicos. dos. Sí. Dice Manestel que hay tantas, me imagino que malas adaptaciones, pero Batman Forever todos. Dice que présteme a Robin. Y dice Daniel que Tommy Lee Jones necesitaba de plata haciendo ese papel. Y lo Sí, será. único, y dice Manestel que lo único bueno de esa peli es la canción de YouTube. Ay, mae, qué Buenísima. buena canción. Sí, Hold Me, muy buena Turn Me, esa Kiss Me, canción. Kill Me. Es de mis. Yo tengo un problema con esa canción porque cuando yo ando manejando y escucho esa canción y si ando solo, mae, me inyecto y me va por manejar más rápido y todo. Es O demasiado sea, buena esa pieza. no se monte en un carro con Joe Hudson cuando está escuchando esa canción. No, hay varias canciones que me pasa eso, pero eso es buenísima. Es que eso uno se inyecta. Ahí sí. Bueno, vamos con otra mención ¿Qué más honorífica. tenemos? Menciones honoríficas, porque tenemos más bien una lista Fatal. larguilla. ¡Ay, mae! Shaquille, son 13. Shaquille O'Neal como John Henry Irons, also known as AKA Steel, el hombre de acero. O sea, Shaquille O'Neal, mae, ojo. Shaquille O'Neal, o sea, el número 32 de los Orlando Magic, campeón mundial con los Lakers y, si mal no me recuerdo, con el Miami Heat, que se hizo actor. Bueno, qué dichoso que le pagan por eso, pero Shaquille O'Neal no es actor realmente. Y él produjo esta película, si mal no me recuerdo. Yo no sé, yo creo. Creo que él la produjo, o creo que él fue parte del equipo de producción, porque Shaquille es súper fan de Superman, al punto que él en el brazo, creo que es en el brazo derecho, él tiene un tatuaje de Superman, incluso tenía, no sé si todavía tiene, una cama
con el logo de Superman, porque el mae es súper fan de Superman, le encanta. Entonces él obviamente no podía ser un Superman negro, hizo la película de Steel, en donde se supone que él es, bueno, se supone que él interpreta a John Henry Irons, pero la, definitivamente su, está, su versión de la, del personaje está muy distante de la contraparte del cómic. Ah, no, definitivamente. De hecho, yo sí vi la película y yo te digo, mae, yo es en serio, mae, ¿qué es lo que trataron de hacer con esta película? ¿Vos, realmente? Vos sabes que yo nunca la vi. Ajá. Hasta no. Después. No, nunca la vi porque nada. cuando vi que era Shaquille O'Neal, yo dije, mae, ¿qué va a hacer esta película? Aparte de que más o menos vi como unas escenas y me pareció ridícula, pero yo no había entendido que era Steel el personaje del cómic. O sea, yo no le había puesto atención a eso. La película es como del 96. Yo ya obviamente conocía quién era Steel porque había leído los cómics de la muerte y el regreso de Superman. Pero yo nunca conecté que era el mismo personaje. Hasta años después me di cuenta que era el mismo. Yo, ¿cómo es posible? Uh-huh. Sorpresa, sorpresa. Sí, es que, ¿cómo se llama? Shaquille O'Neal realmente actuó pésimo. O sea, usted, mae, definitivamente usted dice, mae, este mae como actor nada que ver. Y eso obviamente mandó a volar la historia. Aparte que la historia nada que ver. Y el traje tampoco le ayuda en nada, ¿verdad? Para rematar. O sea, es una cosa horrible, totalmente. Ahora, yo creo que después de esa película, el mae se metió en la Academia de Artes de la Ciudad de Nueva York a estudiar actuación. Por eso es que ahora uno lo ve actuando en algunas películas como creo que la segunda de Son como niños y el mae actuaba muy bien. Usted actuaba. De hecho sale varias de Adam Sandler. Creo que ¿sí? Es muy amigo de Adam Sandler porque sale en esa en Grown Ups 2. Hace poco vi otra. Ah, una creo que es en la de Jack and Jill, que es de Adam Sandler. Bueno, y hay otra que ahorita no me acuerdo. Ah, Luna de Miel en Familia, aquí me acaba de recordar mi esposa, que es compañero de trabajo. Ah, bueno, ahí sí. Bueno, ahí cuál más tenemos. Dice Mariano que terrible, pésimo Shaquille actuando, que no se acordaba de esa película. Ma, es que no vale la pena gastar neuronas ni almacenamiento cerebral. De hecho, ahora esa fue de las que yo ahora no me acordaba. Y fue porque para mí eso no es una película de cómics, pero bueno, para mí, ¿verdad? Y me dice Malcolm, madre, Shaquille O'Neal, yo, Steel, no, me joda, en serio, me hace así, yo, madre, sí, hay que meterla definitivamente, porque es el personaje, exactamente. Sí, ¿cuál es el tema de esta noche? Con ese tema mejor hubiera hecho del hombre de hojalata del mago de Oz. Yo lo pensé. Sí, sería mucho mejor. Yo lo pensé. Bueno, siguiente, porque si son varios los que nos quedan. Igual sí, vamos a durar un poquito. Nos quedamos siempre un poquito más de las 8, pero todavía nos quedan algunas, entonces para que no se despeguen. Sí. Siguiente. El Rhino de Amazing Spider-Man 2. Sí. Yo siento que este es uno de esos que habíamos hablado, ¿verdad? De que habrá que combinarlos porque todos coinciden. Aquí se llevan la balastrera todos. Sí, pero sí, de hecho, por ahí los tenemos para mencionarlos, pero definitivamente esta adaptación del Rhino es una basura porque para los que han visto, digamos, si se acuerdan, tal vez si han leído los cómics o si se acuerdan, digamos, más de la serie animada de los 60s, que en algún momento me acuerdo que Canal 7 la daba, el Rhino es lo que tiene, él es un traje, propiamente, y el origen de él es como místico o algo por el estilo, porque él tiene la fuerza del rinoceronte y todo, porque es por el traje, el traje fue hecho con una piel de rinoceronte que era como sagrado o algo así, el origen es místico, o sea, hace sentido, pero aquí es una armadura, y es una, o sea, vamos a ver, yo siento que si lo querían hacer realista, pues de dinero, era la manera de, ¿verdad? Con un traje mecánico. Pero el asunto de que el Rhino tuviera armas de fuego y todo, o sea, ya era demasiado, digamos. Era de la... Sí, no, definitivamente nada que ver. Dice Monestel que parece un villano de los Power Rangers. sí, definitivamente. Definitivamente sí. Que sí. Bueno, ahí no creo que haya mucho que decir. Otra mención honorífica. El Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D.,
de David Hasselhoff de los 90. Mae, qué cosa más triste. Aunque Stan Lee alabó la actuación del Mae, pero el rol del Mae es demasiado exagerado, la versión del cómic, pero demasiado exagerado esa versión. O sea, tal vez físicamente uno diría que sí a la versión del Eso cómic, es lo que te iba a pero... decir. A mí físicamente me gusta cómo se ve, cómo se veía David Hasselhoff con el parche y todo. O sea, si vos lo ves contra la contraparte del cómic, ojo, voy a hacer la aclaración por si no saben. El Nick Fury de Samuel Jackson, que es afrodescendiente, no es la versión del universo 616. La versión del universo 616 es caucásico, de pelo negro, de hecho tiene canas acá como al lado, al estilo de Reed Richards. Y usa el parche, ¿verdad? Ese es el Nick Fury del universo 616, o sea, el universo base. El MCU está basado en el universo Ultimate, en donde hicieron un Nick Fury, que yo creo que ese universo Ultimate nació después del inicio del MCU, entonces por eso hicieron al Nick Fury afrodescendiente como Samuel Jackson. Pero bueno, la versión Fue más bien 616, antes. o fue antes, entonces sí lo hicieron Fue en el cómic, o sea, antes. sí lo hicieron. Ah, ok, No me listo, acuerdo entonces. cuál dibujante fue, quiso Que lo hacerlo cambió. parecido a Samuel L. Jackson porque sentía que él representaba esa autoridad y de todo, sin que le hayan hecho el casting. Después Ah, hicieron ok. casting y coincidencias de la vida, ¿verdad? Ah, ok, Coincidió. yo había entendido que había sido al revés, pero bueno, ya aclaraste, entonces genial. Eso es lo bueno de manejar la información. A mí físicamente sí me gusta digamos, la presencia de David Hasselhoff como el personaje del universo 616, pero hasta ahí. Hasta ahí. Porque la película es pésima, man. La película es triste, o sea, es pésimos efectos especiales y realmente se sale mucho de la versión del cómic en muchas cosas, ¿verdad? Y realmente la historia es pésima. Hay un montón de cosas que no funciona. Y de nuevo, el Mae en el rol exagera muchas varas. O sea, uno dice, Mae, es como un Halle Berry, más o menos, exagera mucho el rol. Entonces uno dice, no, Sí. Mae. Y de hecho yo creo que esta película fue hasta de bajo presupuesto. Fue bajo presupuesto, no tenía mucho presupuesto, por lo Sí, tanto porque salió yo. muy mal los efectos especiales y todo, pero creo que fue Sí, muy claro, mala. porque yo sí me acuerdo que esta película es como de 94, 95 y 98. al a 98. Y al muy Sí, poco tiempo la película la estrenaron, la empezaron a pasar en televisión. no lo logró. Porque la película No era lo tan de lograron. bajo presupuesto, o sea, era tan mala y tan de bajo presupuesto que pues no les dieron mucha traba para ponerla en la tele. Sí. Bueno, ¿Qué más? siguiente mención. La Lois Lane, interpretada por Kate Barstow, de la película Superman Returns. Yo De creo que el problema es que Boys. pasa lo de Electra, no se siente como Lois Lane. No se siente. De todas las interpretaciones que ha habido de Lois, de distintas actrices y muchas, vaya, casi todas hacen una excelente interpretación, hasta la versión de los años 50. No me acuerdo el nombre de la actriz ahora, pero de Las Aventuras de Superman con George Reeves, esa actriz hizo un rol, mae, exacto como debiera ser Lois, y así casi todas. Esta, mae, nada, o sea, totalmente no calza. Uno dice, mae, ¿quién es ella? ¿Quién la invitó a la fiesta? Mae, ¿qué hicieron con Lois? La secuestraron. O sea, ¿esto qué? Sí, no, definitivamente que no. Yo no tengo mucho que aportar ahí. A mí no me gustó. De hecho, hubo La muchos película peros de tiene la muchos película. problemas por sí también. Sí, la película, digamos, a mí hubo muchas cosas de esa película que sí me gustaron. Algunas cosas, pero otras no. Y creo que pasa algo similar a lo de la película, digamos, guardando sus distancias, pero creo que pasa un efecto similar a lo que ocurre con la de Green Lantern. Son más los desaciertos que los aciertos. Y eso es lo que termina dando al traste con la película. Es lo que pasa. Exacto. Porque la película tenía potencial. De hecho, habían cosas. Digamos, por ejemplo, para mí Sí. el cast de Brandon Routh como Superman era fenomenal. O Ah, sea, sí, no, el casting de él fue genial. ¿cuándo vas a encontrar un actor que se pareciera tanto a Christopher Reeve? Y que Era, de actuó hecho, muy parecido también y actuó muy la parecido. De hecho, actuación. yo me acuerdo que cuando yo vi la película, ya al tiempo cuando la dieron, creo que fue en televisión, o la alquilé, no recuerdo, creo que fue que la alquilé para volverla a ver o algo por el estilo. Pero yo sí la fui a ver al cine y más o menos me gustó.
Ya después, cuando me puse a verla con más detalle, pues sí me decepcioné de algunas cosas que ya nada que ver, pero pues, digamos, la película en sí me había gustado. Y no Sí. recuerdo si fue que yo la alquilé o fue cuando ya la estrenaron en la televisión. Me acuerdo que me dijo mi papá: esta película de Superman es nueva. Y yo le dije: sí, bueno, nueva, la estrenaron hace un año más o menos. Y me dice: pero ¿y ese actor quién es? Y yo le dije: se llama Brandon Routh. Me dice: pero no es nada, no tiene nada que ver con Christopher Reeve. Y yo: no. Me dice: pero qué cabrón es. Sí. Así me dijo: qué cabrón, es igual, es idéntico. Le hago: sí. Y me dice: qué increíble que escogieran un actor así. Hasta él mismo se sorprendió. Entonces yo creo que eso era de los puntos altos de la película. Pero sí, definitivamente la película tiene demasiados errores. Sí. Y demasiados cosas Siguiente. que nada que ver. Vamos con la Mira quién siguiente. es. Dice Monestel que para él una mala adaptación le parece la película de Hulk, pero dice la que no sale Edward Norton, que esa le parece mejor. Él dice la que sale Eric Ah, Branagh. Eric Branagh. Bana. Eric Bana. Bana. Eric, ba, Eric Branagh, Eric perdón. Bana. Mae, sí, esa es muy buena. Muy buena mencionar esa, porque sí, la película quisieron hacerlo como si fuera un cómic, porque toda la cinematografía, la película es como un cómic. Entonces salen paneles en momentos. Entonces hay un Sí. panel sobre una escena y otro panel de otra escena y me pareció creativo, muy interesante. Por algo otras Como para hacer películas las no lo hacen viñetas. porque no funciona, ¿verdad? Sí, aunque sí, tal vez lo más rescatable de la película es que hubieron momentos, escenas, yo creo que es como en el segundo acto, que refleja mucho el cómic original de Hulk. Así, los primeros cómics. De ahí por Sí, de hecho fuera, o que sea, sí. tipo 60s. De ahí por fuera, el resto de la película Naked. Y el final, el tercer acto, es un asco total. Sí. Sí, de hecho, a mí la película no me gustó. Y vamos a lo Sí. mismo, era una película que fuera del protagonista, que yo no lo conocía, yo realmente no conocía a Eric Bana, y salía Jennifer Connelly, salía el otro actor que interpreta a Carter, es que se me olvidó el nombre, el que hace del general. O sea, tenía buen elenco. La película no era del todo mala, o sea, tenía un buen presupuesto y demás, pero igual, mala adaptación al final. Correcto. Dice Monestel que ese Hulk le parece una rana, solo pasa saltando, ¿es cierto? Bueno, a ver, Es que así eso es era en el típico, cómic original. eso era típico de Hulk, pero sí, es que el problema es que Sí. no, yo creo que más allá de eso es que hay otros elementos que no te hacen comprar la película. Sí. Bueno, vamos con la siguiente. Dice Manuel que hasta ese Superman le parece una loca. Bueno, gustos son gustos. A mí no me pareció tan mal el Superman de Brandon Routh, pero bueno, para gustos del universo. Yo respeto las opiniones. Siguiente mención honorífica: el Joker de Jared Leto. Una de las versiones más polémicas que puede haber, yo Correcto. diría. Sí, vamos a ver. Yo sigo insistiendo. Si la película del Escuadrón Suicida no la hubieran mutilado y hubiéramos visto más de lo que se dice que hay, más metraje de lo que grabó Jared Leto como el Joker, tal vez tendríamos una opinión diferente. Muy posiblemente. Tal vez tendríamos una opinión diferente, tal vez podríamos decir más cosas buenas. Yo la verdad no puedo decir mucho ni malo ni bueno porque me parece que no nos dieron lo suficiente del personaje. A mí lo que sí no me gustó mucho era el tema de los tatuajes. Me pareció una versión demasiado pop y la verdad es que eso sí no me gustaba. De hecho, me gusta más cómo se ve en la pequeña escena que sale en la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que sale sin los tatuajes. Me parece muchísimo mejor esa versión. La versión de los tatuajes no me gusta tanto, pero bueno, esa creo que era la versión de los guionistas y del director, pero... Me parece que estamos en de acuerdo de que han habido mejores adaptaciones. Hay mejores adaptaciones. Yo creo que ese es el punto, ¿verdad? Lo que acabas de mencionar. O sea, posiblemente este Guasón, si no hubieran dado más, tal vez no hubiera sido tan malo, ¿verdad? Tiene unas cuestiones que me pareció interesante y creativos como para agregárselo al personaje y que ahí tiene cierto sentido. Pero que hay mejores adaptaciones, mae, fijo. O sea, eso no hay duda. Yo siento que este, de todas las adaptaciones del Guasón, este es posiblemente el menos aceptable. Sí, de hecho aquí dice Monestel que dice, él pone algo que me llama la atención en el comentario, ya les voy a decir por qué. Él pone: creo que el man quería sobresalir como un nuevo Joker,
pero es que tenía una carga muy pesada. Quiso que hablaran de él y lo logró solo que negativamente. A mí me parece que es un buen punto. Yo siempre dije que, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que escogieran a Jared Leto, y a mí me pareció un acierto, porque Jared Leto es un no solamente es buen actor, es que el tipo es un showman, y el mae se compromete. O sea, imagínense que él se cortó el pelo para poder interpretar a este Joker. Perfectamente pudo haber dicho, no, yo hago el Joker con el pelo largo. No, él se cortó el pelo, pues un pelo que tenía años de tenerlo. Eso no es un sacrificio que hace cualquier actor. Luego, el tema de metódico. Exacto, metódico. Luego, eso de que él se metió en el personaje, que les mandaba regalitos a los otros actores y todo. Y a mí eso me parece un extremo, pero ves el compromiso del actor como tal. Y eso me pareció un acierto. Pero, sí, yo creo que quisieron cambiar demasiado el personaje. Yo pienso que si hubiéramos dejado de lado tal vez los tatuajes y un traje más sobrio, no, o sea, siempre como un traje entero y todo, pero con la actuación de Leto, tal vez hubiera gustado un poco más. Tal vez. Tal vez, sí. Pero vamos a lo mismo. Creo que de todas es como lo que dijiste, la menos aceptada. ¿Ves? Y dice Mariano que, ¿ves? Yo creo que Mariano va igual de la mano un comentario que pone. Dice que ese Joker me parece que lo trataron de exagerar demasiado, más después de haber tenido la magistral actuación del Caballero de la Noche. Si la versión de Snyder hubiera sido mucho mejor, pero me parece haber leído que le dieron libertad a Jared Leto para desarrollarlo. Sí, yo creo que él tuvo cierta libertad para desarrollarlo en el Escuadrón Suicida, porque eso fue lo que le permitió David Ayer. El problema fue que la película de David Ayer la recortaron, a lo que el mismo Ayer y el mismo Jared Leto dijeron. Entonces, al final del día eso fue lo que pasó, que al final hay mucho que no se vio de esta versión, y yo creo que es por eso que uno no puede decir mucho malo, pero es la que menos acepta al final del día. Sí, sí. ¿Cuál más tenemos? Tenemos el Green Goblin de Amazing Spider-Man 2, que va de la mano con el Rhino del asco. Para mí me parece, de los tres villanos de la película, ese es el de los tres, para mí ese es el peor de todos. La interpretación de Harry Osborn, del Harry Osborn me parece desastrosa. Un actor que me parece que a mí no me transmite absolutamente nada. El origen mal contado, totalmente acelerado, metido con calzador. Resulta que nunca nos hablaron de Harry Osborn en la primera película. En la segunda nos lo meten y de una vez nos dicen, el mae está enfermo, se va a morir. Entonces tenemos el perfecto Deus Ex Machina para que el mae busque una solución a su enfermedad. Y resulta que con la enfermedad se termina inyectando, consiguiendo el veneno de araña, que lo termina mutando. Y el tipo que yo creo que nunca había entrado a la cámara donde estaban todos esos proyectos, abre, resulta que milagrosamente descubre que el glider es el que le da el factor curativo y lo mantiene estable para no morirse, y resulta que el mae ya después sale volando en el glider, que yo creo que nunca había visto en su vida, y aparece como el Green Goblin. O sea, del asco. Para mí eso fue lo peor de toda la película. Sí, pero yo creo que pueden ir viendo una tendencia, ¿verdad? Porque esta película, parte 2 de la película de Spider-Man, el de Andrew Garfield, ha sido tal vez la más criticada, ¿verdad? De las películas. Y como pueden ver, hay una tendencia, ¿verdad? No se adaptan muy bien los personajes, ¿verdad? A los cómics. Y este es otro ejemplo, ¿verdad? Rhino y Green Goblin, ¿no? ¿Qué va? No. Hay muchas cosas que no van bien, la verdad. No iban bien. Bueno, no. La siguiente mención honorífica, Seth Rogen como el Green Hornet. Green Hornet. Sí, esta película es de 2011 que prometía, pero lamentablemente la película no se parece a las versiones originales en sí del personaje. Ahora, hay que recordar que este es un personaje que salía allá en los años 50, ¿verdad? Es un personaje viejo, viejo, y casi ya está olvidado, ¿verdad? En los cómics. Hoy en día, en los cómics sí sale bajo la línea de Dynamite. O sea, no es de DC ni es de Marvel, sale en Dynamite. A veces ha salido en DC. Pero sí, no, definitivamente aquí tal vez uno de los peores problemas que tiene la película
es la actuación en sí de Seth Rogen, que está interpretando a Britt Reid, y lamentablemente no parece que está interpretando al personaje en Green Hornet, parece que está el avispón verde, pero parece que está interpretando él como él, o sea, no se mete en el rol. Y mucho de la película es así, no parece como que nos presentan el mundo. Tal vez Keto es el más parecido, ¿verdad? El que es el chinillo que ven ahí, que de hecho en la versión original lo interpretaba Bruce Lee, de hecho. En la serie. En la original que salía en ese entonces, bueno, más bien en los años 60, finales de los 60. Correcto. Entonces, el punto es que, digamos, tal vez lo único rescatable, pero de ahí por fuera, nada se parece a la versión original. Parece como que apostaban de que vamos a presentar este personaje, nadie sabe quién es, nada más presentémoslo y a ver cómo nos va. Y no, mae, definitivamente la fórmula que presentaron no funcionó para nada. De hecho, no, la película yo no la había visto. Cuando yo había visto el tráiler y no me llamó la atención, porque a mí, para ser sincero, la serie de los 60, 70 sí me gustaba. De hecho, es una serie que es corta, creo que no tardó, no duró muchas temporadas, creo que si acaso dos. Sí, fue Pero corto. fue corta, pero era muy buena, la serie era muy buena. Yo la verdad es que esa película nunca me interesé por verla. Hace poco, no hace mucho, hace unos tal vez meses o de pronto un año por ahí, un día mi esposa yo la escuchaba muerta de risa y venía llegando y con eso ¿qué estás viendo? Me dice el avispón verde. Y yo, ah, de verdad, me senté a verla. Me hizo mucha gracia porque a ella sí le gusta mucho el humor de Seth Rogen, que para mí, a mí también me gusta el humor de Sí, él. es un excelente Y me actor, la hizo, verdad. exacto, así es muy buen actor. Y la película sí me hizo gracia. Lo que pasa es que yo dije, ok, eso es un toque, la película puede hacer gracia y te puede parecer divertida. Pero cuando la ves comparada a la serie original, nada que ver. O sea, entonces vamos al mismo caso. O sea, puede ser que la película guste, puede ser que sí cometa, o sea, sí divierte más, pero como producto de una adaptación de una serie anterior, nada que ver. O sea, está muy distante. Y a mí yo pienso igual. Yo siento que ahí Seth Rogen no interpreta al avispón verde. Y me parece que es Seth Rogen interpretando a Seth Rogen. O sea, es el mismo. No, no se mete, no se mete en lo más absoluto. Ah, bueno, otro punto tal vez, o sea, positivo sí de la película es el carro. Black Sí, eso Beauty. sí. Ma, el carro es igual, ma. Sí, el O carro sí es sea, igual. sí, yo, oh, ma, qué chiva. Pero ya hasta hacen las lucecillas y de todo, ma, igual, ma. Es demasiado chiva. Pero de ahí por Eso sí. fuera uno dice, no, ma, ¿esto qué es? Yo, aquí Monestel puso Home Alone con 45 años. Creo que era refiriéndose al Green Goblin del chaval oeste de esa cadena. Vea, otra actuación que se nos quedó por fuera. Tiene razón Mariano. El apocalipsis en la película de X-Men. Uy, Fatal. mae, sí. Esa Yo actuación me fatal. quedo Venga, es dormido que viendo esa. yo sí la vi completa porque la vi en el cine, pero no me terminó Yo me gustando mucho. quedé dormido. Tuve que volver a verla ya para y poniendo atención y obligándome a verla para poder verla toda. Y aún así, mae, es que fue puña. Mae, no. Sí, no, Muy no. buena. Felicidades, mae. Está bueno. Esa, a Demasiado, mí mae. se me había olvidado esa. Sí, es Bueno, muy buena. siguiente. A ver, ¿quién adivina cuál es esa adaptación? Que no saquen que es la máquina, ¿cómo se llama? Doomsday de la serie de Star Trek de los 60, porque no es eso. Bueno, Se parece, pero no. ese es el Galactus, el dador del Galactus, el Galactus de la película de Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer. Nunca vimos al Galactus como tenía que ser, nada más vimos esa nube de polvo. Malcolm dice, y respeto su opinión, de que tal vez era que así era como el tipo iba llegando y no le dieron tiempo de llegar. Entonces no lo vimos, porque la película no iba a dar tiempo para eso. Le compro la teoría, pero no deja de ser un asco, porque el tipo nunca habló, nunca, o sea, se hablaba de un Galactus, nunca habló, nunca se vio hablando con Norrin Rat, que es el Silver Surfer, ni nada por el estilo. Entonces, no sé, para mí Es fatal. que es que Todo lo el mundo digo adivinó que porque era es que lo digo Galactus. porque se ve una media sombra de Galactus en un momento. Se ve un Sí. medio como que digamos, la forma de la cabeza, del casco y los ojos. Pero nada más, es como una sombra.
pero no se ve. Entonces, por eso es que yo digo que parece como que no le dio chance realmente de hacerse presente, porque lo detienen antes, por eso digo. Entonces queda como, para mí no me afecta tanto porque digo, mae, tal vez queda como para otra película, donde sí ya lo vamos a ver totalmente. Es como una sombra de, ¿verdad? De lo que vendrá más adelante. Pero, no sé. Sí, podría ser, pero no sé. Bueno, aquí todo el mundo se adivinó que era Galactus y bueno, Manuel dice que una basura Eso. también. Mariano, bueno, sí, Mariano, Rafael, Manuel adivinaron que era Galactus. Manuel dice que una basura también. Mariano dice Ahí que estamos lástima que los rodeados por personajes geeks. favoritos. Ay, qué bueno. Dice Monestel que qué nos parece de Phantom. ¿Cómo? The Phantom. La película. Sí, supongo que es que qué les parece, pero de Phantom está entre las que nosotros nos parece de las mejores adaptaciones. Fue una de las menciones honoríficas. Sí, que de hecho lo mencionamos la semana pasada, de hecho, Sí. como Honorable Mentions. Sí, Sí, que era una correcto. buena adaptación. Sí, a mí sí me gustó también por aquello, para contestarle la pregunta, pero no me gusta dejarlos con la duda. Siguiente mención honorífica, el que faltaba. Ya El vieron la Electro. tendencia, ¿verdad? El Electro de Jamie Foxx de The Amazing Spider-Man 2. Yo Va, voy a eso decir es. algo, a mí solamente me pareció un desperdicio de actor, porque Jamie Foxx es un excelente Sí, actor. excelente, cierto. Inclusive, hubiera comprado el hecho de que el tipo se ve hecho pura energía, porque en los cómics, Electro es un ingeniero eléctrico, o un técnico eléctrico, no me acuerdo, creo que era ingeniero, que él logra hacer un traje que le permite manipular electricidad, y por eso él se llama Electro. Pero más avanzado en los cómics, o en, bueno, no sé si en los cómics, pero sí me acuerdo que en el juego de PlayStation, en el 2, que ahorita no me acuerdo cómo creo que se llamaba Amazing Spider-Man, el tipo se convierte en pura energía. Entonces, pues es la misma idea aquí. Entonces, yo te hubiera comprado, todavía la apariencia y todo, te lo hubiera comprado. Pero a mí lo que me pareció fatal fue la primera parte en donde Matt Dillon es un ñoño que no tiene vida social, que por esto yo nadie me quiere. Me pareció un completo desperdicio y me pareció lo peor. Entonces, por eso es que no me terminó gustando. Sí, yo siento que el personaje que sea una adaptación a la versión del cómic en nada, salvo el nombre, pero o sea, nada que ver, la apariencia, el origen, todo, los motivos, o sea, totalmente otra vara. Pero, es más, tal vez lo único que yo sí siempre he dicho, si este personaje hubiera sido un personaje totalmente nuevo, que lo hayan inventado propio para la película o lo que fuera, yo digo, mae, hubiera funcionado, porque me gustó el concepto e incluso el diseño. Mae, me pareció terrorífico, mae, me pareció, mae, un villano digno de ser villano. Pero si quieres decir, mae, un villano de versión de cómics, la versión del cómic, mae, totalmente, mae, la volaste, mae, totalmente la sacaste del estadio, no tiene nada que ver, es una adaptación horrible. Sí, correcto. Si lo hubieran inventado y le hubieran puesto Chispita o le hubieran puesto Livewire o cualquier otra cosa, Sí, o sí, sea, sí. no pasa nada, pero es que te dijeron que era Electro, Matt Dillon, o sea, uno de los enemigos más barazos de la galería de Spider-Man y lo que hicieron fue Sí. una ba completa basura. De hecho, Monestel dice que tan buen actor, para qué lástima, tan buen actor para convertirlo en un avatar. Definitivamente, yo pienso, Buen concuerdo punto, con sí. él plenamente. Siguiente mención honorífica. Las Birds of Prey de la película del 2020 de DC. De ese. ¿Por qué la metemos como versión honorífica? Bueno, yo les voy a dar mi opinión. Dígalo. Y ya yo la había, bueno, ya hemos hecho un video de análisis de esta película. Igual lo pueden Que pueden ver. buscar el video, sí. Sí, lo pueden buscar. Ahí está en YouTube. De hecho, fue el Está en último YouTube. video que pudimos hacer. Fue de la última película que pudimos hacer un análisis saliendo del cine. Y que lo hicimos juntos en mi casa, Malcolm y yo, porque fue Antes del prepandemia. COVID. Al mes Sí. siguiente se vino el COVID, declararon pandemia y desde ahí yo a Malcolm, si lo he visto dos veces en todo lo que llevamos de la pandemia, lo he visto muchas veces. Y no precisamente para hacer un video, nada más como para recoger algo que me entregó y ya. Vamos a ver, la película
En resumen, es una película que yo la disfruto muchísimo cuando la veo. Es la película favorita de mi esposa, de todo el universo DC, o una de las favoritas. A mí me encanta verla con ella. Cada vez que yo la veo, la pongo en cable, me divierto y la veo mil y me río y la disfruto. Me parece que la interpretación de Harley Quinn de Margot Robbie es formidable, pero hasta ahí. O sea, ¿por qué disfruto la película? Porque la película es buena, es divertida, pero cuando ya la ves como una adaptación de cómics, es una basura. Lo único rescatable es Harley Quinn. Fuera de ahí, los personajes no se conocen, las interpretaciones son del asco. Más allá que las interpretaciones, el problema es las adaptaciones, por eso es que no te, o sea, son del asco, nada que ver. O sea, la película con, si uno la ve como una isla ahí en el universo, es buena. Si la ves como producto de cómics, a mi criterio, nada que ver. Ahí no hay nada más que decir, lo que dijiste fue todo. Es cierto. Ok, listo. Seguimos. Dice Monester que la misma línea de Suicide Squad, para él le falta mucho. Ok. Y Mariano dice que para él también el Venom, sí es cierto, el Venom de la película de Spider-Man 3. Ay, mae, El que sí, interpreta a Topher Face. Malísimo. Uy, mae, sí. Qué buena mención. Sí, no, fatal. Totalmente. Bueno, vamos con las últimas para ya entrar al número uno. Sí, que hay que ponerle, sí. Te la dejo a vos. Mae, había duda. Mae, Batman y Robin, la verdad, mae, la película en sí, muchos de los personajes, mae, que salen ahí, la película como tal, algunas cosas se puede hasta rescatar simplemente por hacerle un poquito de justicia. Pero, mae, ¿qué justicia puede haber, mae? Realmente un George Clooney que interpreta a Haciendo George George Clooney. Clooney. O sea, mae, no es un George Clooney que se mete en el rol, ¿verdad? Que no se siente como Bruce o Batman, lo que habíamos hablado la semana pasada, ¿verdad? Los actores que han interpretado My Batman tiene que tener ese como ese doble actuación, ¿verdad? De un Bruce de una forma, de un Bruce en público y también un Batman, mae. Aquí nada, mae, es George Clooney jugando a George Clooney. Tenemos a un Robin, mae, que parece ser más un chiquillo que solo se pasa quejando, mae, todo el rato, muy diferente a la versión del cómic, ¿verdad? De nada que ver, más que bueno, ya el actor Chris O'Donnell, creo que se llamaba, ¿verdad, mae? El mae ya tenía como 30 años ahí, o sea, ni tanto Robin, ¿verdad? Y lo que es en sí, Silverstone, Alyssa Silverstone como Batichica, mae, lamentablemente, o sea, el origen nada que ver. Los motivos de ella como Batichica nada que ver y como personaje, mae, definitivamente le faltó mucho, o sea, realmente uno, mae, porque es esta interpretación tan rara, ¿verdad? Ahí por fuera, mucho la película muy cómica, mucha la película, mae, digamos, la Estúpida. cinematografía, ¿ah? Mucho la película muy estúpida. Muy, Por así, ejemplo, muy, 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 muy tonta la historia, mae, lo ¿cómo? primero que me chocó cuando al principio de la película, entrando a la película, yo quiero un carro. Por eso Superman trabaja solo. O sea, después cuando están Sí. tratando de quitarle el diamante a Mr. Freeze y a los secuaces, que se ponen a jugar a hockey y resulta que los maes tocan los pies y le salen baticuchillas para que se transformen en bati, es que no lo soporto, todo es bati, ¿cómo se Ay, la llama? batí tarjeta de Patines, crédito. los batipatines de hielo, la batitarjeta cuando lo de Poison Ivy, no, no, o sea, es Sí, no, fatal. todo nada Lo que ver. Sí. peor de todo es que la película tenía buen elenco. Es lo único, ¿sí? Bueno, Uma Thurman, Arnold Schwarzenegger, pero todas las actuaciones son del asco. yo te digo algo. Francamente, lo que es Poison Ivy, para mí tal vez es lo mejor de la película en cuanto a actuaciones y, digamos, interpretaciones, ¿verdad? Sí, y Pero de también ahí por para fuera, lo demás mí, no. y a mí me gustó tal vez un poquito ¿cómo te digo? La apariencia de Mr. Freeze, ya cuando tenía la armadura puesta. Uy, mala armadura, era chivísima, a mi A mí sí opinión. me gustó, Es a mí eso cierto. sí me gustó, Sí. pero en Sí. sí la adaptación de la película como tal y principalmente de No. estos tres, fatal.
Sí, tal vez lo único que yo sí te había mencionado antes del programa rescatable, si se quiere rescatar, es que si lo ves así cinematográficamente, desde ese punto de vista de dirección de fotografía, usted podría decir, Mae, se parece mucho a la serie de los 60s. Si la intención del director y del estudio era para hacerle homenaje a esa serie, yo digo, Mae, Tuanis, hicieron un excelente trabajo. Porque eso sí tiene, de la manera que ponían la cámara, mae, los colores, todo, mae, el posicionamiento de cámara, mae, todo. Pero si es por otros motivos, mae, lo siento mucho, pero mae, no lo puedo aceptar. ¿Sabes qué era lo peor de la película? Y a mí se me había olvidado, gracias a Mariano Rodríguez que me lo acaba de decir. Y eso me va a Dígale. atormentar por el resto de por el resto del fin de semana. No voy a poder dormir hoy. Hoy voy a tener que tomarme las gaticas de lavanda para dormir. No me diga, No. dígale, no, dígalo. El personaje de Bane de esa película. Uy, mae, Mae, cállate, sí. Uy, agarraron a mae. uno de los villanos más inteligentes, icónicos, inmortales del universo DC. O sea, nada más y nada menos que el Mae que quebró al murciélago. The Man Who Broke the Bat, y lo redujeron a un esperpento estúpido, sin cerebro, mae, fatal. A mí se me había olvidado. Se me Sí, había sí, sí, sí. olvidado. Gracias, Mariano, por el aporte, porque verdad que sí. A mí se me había olvidado, pero es cierto, mejor, me faltaba ese elemento de esa peli. Bueno, y la siguiente, ya la última mención honorífica. También muy polémico. También el Lex Luthor de Jesse Eisenberg de la película de Batman v Superman. Yo, para ser muy honesto, a mí sí me gusta esta versión del Joker, a mí sí me gusta. Pero coincido De en Lex Luthor. que la de Jesse Eisenberg sí me gusta. Me parece que tiene muchos elementos y rescata muchos elementos del personaje o sea, de lo que es un Lex Luthor, pero entiendo que es muy controvertido. Nosotros el primer video que hicimos en Comic Factor, nuestro primer video de toda la historia, fue precisamente un análisis de Batman v Superman. Y hablamos de los personajes, señalamos los puntos buenos y los puntos no tan, bueno, los puntos buenos y los no buenos de cada uno de los personajes. El video está de ahí en el canal de YouTube, pues si lo quieren ir a buscar. No voy a detallar mucho para no quitar tiempo, pero a mí en lo personal sí me gustan bastantes cosas de este Lex Luthor. Pero entiendo si alguien me dice, mira, no me gustó y me da sus razones. Es un personaje, una adaptación bastante controvertida. Creo que parecido a lo que pasa con, no, no parecido, pero creo que a un nivel como lo que pasa con el de Jared Leto, que hay una controversia ahí de por medio que rodea la adaptación de este personaje. Muy bien, yo no voy a decir nada porque ya lo dijiste todo. Ok. Y bueno, vamos con el número uno. Yo no sé si a alguien se le puede ocurrir, porque realmente dijimos algunas adaptaciones que son fatales, pero fatales, y realmente. Yo creo que cualquiera podría haber dicho, ¿cómo? Ese no es el número uno. Digamos, yo creo que la de Batman y Robin, cualquiera hubiera pensado que era la única. Mi querido amigo, esta se la dejo a usted, el número uno, porque yo honestamente nunca logré pasar del minuto 20 de la película de esta adaptación. Tan, tan, tan. Número uno. Los Cuatro Fantásticos, la versión de 2015, que De vaya, mi Just duda. Frank. Sí, esta película realmente uno ni sabe qué es. Realmente se llama Cuatro Fantásticos y solo el nombre de Cuatro Fantásticos tal vez tendrá, pero de ahí por fuera, mucho de la película realmente no tiene sentido, no se parece nada al cómic en muchos aspectos. Los personajes. Lo más que tienen el nombre y más o menos los poderes, pero de ahí por fuera, de la forma que son la forma que actúan, interpretan los personajes, no se parece. E incluso el Doctor Doom, la forma que el Doctor Doom se da, se origina y de todo, no se parece tampoco a la versión del cómic. Uno realmente no sabe qué lo quisieron. Seguro ellos lo que yo pienso, siempre he pensado y quisiera pensar que sea así. Tal vez lo que quiso hacer este equipo creativo de director, productores, escritores, era darnos algo
nuevo, más, más refrescante comparado a las dos películas que hubieron anteriores, que yo sé que alguna gente los ha llegado a criticar, otros les gusta, pero nos dieron esto, y yo, ay, en realidad esto es, yo fui al cine a verlo, no sé ni cómo, logré verla toda, y aún así me cuesta sentarme a verlo una segunda vez como para hacerle un análisis, porque no, qué va, o sea, es como, no es digno, no es digno en nada, realmente yo siento que a mi opinión, tal vez una, si no la peor película de superhéroes de la historia. Para, mira, para, yo siempre pensé que Batman y Robin era la peor, pero esta le ganó. Y ya eso cabe mucho que decir. Y yo creo que lo que hicieron, mucha gente se embarcó precisamente por esto. Del estudio que nos trajo X-Men Days of Future Past, que había sido un boom el año anterior, en 2014. Y traen esta película. Una mercadeo. Sí, pero no, no. Mira, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que, digamos, a mí me parece que los tres actores, digamos, este chaval, creo que es Matt Miller, el que interpreta al Señor Fantástico, este man es muy buen actor, pero yo nunca me lo imaginé como el profesor como Mr. Fantastic. Luego, no. Kate Mara me parece una mujer muy linda y me parece muy buena actriz, pero tal vez el problema era, no era que ella no pudiera interpretar a la Mujer Invisible, era la forma en que presentaron el personaje. Ella es, ¿cómo se llama? Inclusive adoptada en esta versión, porque resulta que es Michael B. Jordan, la antorcha humana, y resulta que es afrodescendiente. Entonces resulta que ellos sí son hermanos, pero la adoptada es ella. O sea, del asco. Yo la verdad es que no sé. Yo la intenté ver porque yo dije, bueno, muy aburrida. Película de cómics, vamos a verla, tal vez algo bueno tenga. No lo logré, siempre llegué la primera vez llegué a los 15 minutos y no lo logré. Intenté verlo una segunda vez, llegué a 20 minutos, 5 minutos más y dije, no, yo no voy a perder tiempo con esta basura, ¿no? Quítate. Y nunca la quise ver. O sea, la verdad es que me parece una adaptación re mala, o sea, para yo no poder lograrlo es que yo podría decirle, bueno, todavía Electra me quedó medio dormido la mitad de la película, pero es que no lo logro pasarlo de los 20 minutos. No lo logro. Me parece la peor adaptación de todos los tiempos. Dice Mariano que para él no han pegado ni con ninguna película de los Cuatro Fantásticos con un villano como Doctor Doom. Yo le digo, para mí las otras dos películas son relativamente aceptables. O sea, son a mí sí me gustaron. Y las disfruto. La verdad es que es un placer culposo. Las disfruto. Tienen sus errores, pero yo las disfruto. Pero esta es imposible. Sí, no. Es más, yo me atrevo a decir, o sea, definitivamente las dos anteriores a estas son buenas, pero también me atrevo a decir que la primerísima película live action que hubo de Cuatro Fantásticos de 1994, que casi nadie conoce, pero se lo puedes encontrar. Está en el internet nada más. Sí, sí. O sea, lo puedes encontrar en YouTube. Por lo menos yo lo vi en YouTube, pero lo tienen dividido en un montón de partes, pero se logra ver todo. Para mí es mucho mejor que esta. Y eso sí, que esa película carece de efectos especiales, es de muy bajo presupuesto, es triste en muchos aspectos, pero lo considero mejor que esta. Mucho, nada más que decir, entonces. He dicho. Sí. Dice Monester que ni siquiera perdió el tiempo en verla. Bueno, ese fue nuestro top 5 de las películas más malas y las menciones honoríficas. Y pues, esperamos que les haya gustado. Nosotros la verdad es que disfrutamos bastante haciéndolo porque... Y se nos pasó el rato mucho. Sí, y disfrutamos haciéndolo porque nos trae recuerdos, nos trae flashbacks de nuestras vidas. Ahí cuando mencioné la de Steel, me acordé de cosas de cuando yo tenía 16 años. Imagínense, o sea, hace 25 años de eso. Y me llevan el tiempo, y como dicen, recordar es volver a vivir, entonces por eso es que me gusta hacerlo. Pero bueno, ahí está nuestro top 5 de las peores adaptaciones que nosotros consideramos las peores, y las menciones honoríficas también, Cordea. Yo personalmente les agradezco por todos los comentarios, eso siempre nos llena mucho, y vemos que son bastante fieles, puesto que les gusta participar del tema. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias.
Sí, no, mami, muchas gracias por acompañarnos, ¿verdad? Esta noche, disculpen, ¿verdad? Que se nos pasó más de la hora, ¿verdad? Esperado, pero más bien sí agradecemos, ¿verdad? La fidelidad de ustedes y que siempre nos acompañen, porque la verdad es que el programa es especial, más que todo porque ustedes están y ustedes participan. La verdad, excelente. Perfecto. Bueno, recuerden que estamos todos los viernes 7 de la noche, simultáneo, en YouTube y en Facebook, en la página del canal de Comic Factor CR, en la página Voces por Media Calle. Mañana en Voces por Media Calle, 11 de la mañana, Maripaz Soto con el programa Ticos por el Mundo y en la noche el Viajero Musical. Recuerden activar las notificaciones en las dos páginas y en el canal de YouTube para que sepan cuando estamos al aire. Y si les gustó el video, denos su like y compártelo para que llegue a más gente. Nos estamos hablando, si Dios quiere, y nos vemos en una próxima emisión. Nos vemos. Listo, chicos. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Que Dios los bendiga.